Oh. <laughs> ¿Cómo estás? Soy Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros y estás una vez más en nuestro programa Alianza por la Paz. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera, director general de la Fundación Sinadep. Jorge, bienvenido. Un placer, Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí eh, con todos tus televidentes y, y poder eh, aportar un poco más de lo que hacemos las maestras y los maestros todos los días. Muy bien, hoy el tema va a ser los maestros y la paz. Y pues bueno, antes de dar inicio a nuestro programa, una vez más queremos dar las gracias a don Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos brinda para la realización de este programa. Asimismo, al equipo de DGSTV. Que con su apoyo, su profesionalismo y, sobre todo, siempre sus consejos, nos ayudan a hacer de este programa un espacio mejor. A cada uno de ellos, muchas gracias. De nueva cuenta, y bueno, el eslogan te lo comparto, Jorge. De GES TV, va Aprendiendo, y pues bueno, vamos aprendiendo el día de hoy a través del sí CINADEP. Es. ¿Qué es el CINADEP? Eh, Carlos, el CINADEP es eh, un sistema, Muy es bien. un sistema nacional de desarrollo profesional. En este momento en el SINADEP hay un poquito más de 780 mil maestros ah. de todo el país, de las 32 entidades federativas. Y la esencia del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, como su nombre lo dice, lo refiere, pues alude a, a colaborar con los maestros, acompañarlos en su desarrollo profesional y tenemos oferta desde un curso okay. hasta doctorados. Es decir, el maestro puede llevar un curso, puede juntar varios cursos, hacer un diplomado, puede hacer una especialidad, puede hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado. Y además, tenemos también la posibilidad de acompañar a, a, a trabajadoras, trabajadores de la educación que por alguna razón no han terminado su preparatoria. Genial. Lo podemos hacer. Y además, tenemos eh, el reconocimiento de la SEP para ser entidad certificadora en la enseñanza, aprendizaje y certificación del idioma inglés. Muy bien, muy bien. Bueno, una herramienta sumamente importante que nos comparte el SINADEP. Y fíjate, eh, no sé si sabías que aquí en este espacio, en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, tienen una campaña en pro de la dignificación del maestro. ¿El CINADEP cómo suma esta campaña, sin duda? No, indudablemente, primero... Eh, reconociendo el trabajo que día a día hacen las maestras y los maestros y en sí todos los trabajadores de la educación. Incluso en nuestro portal nosotros tenemos una sección que se llama Nuestros Maestros y ahí otros maestros hablan bien de sus compañeros maestros y son sí, los verdad. que aparecen ahí. De esta manera contribuimos, pero también pues obviamente desde el desarrollo profesional tratándole de dar a los maestros, a las maestras, las mejores herramientas. ¿Para qué? Pues para que mejoren sus prácticas, para que sean mejores maestros, para que contribuyan con sus estudiantes, sepan vincularse con su comunidad y obviamente incidamos y contribuyamos a la transformación de su entorno, de nuestra sociedad y obviamente de nuestro país. Mira, qué importante es esto que acabas de decir acerca de la redignificación, sobre todo porque... Hay muchos maestros que llevan 30, 40, 50 años de servicio y es impresionante, ¿no? Es correcto. Fíjate que eh, tuve la, la fortuna, el privilegio de, de estar en, en Sinaloa y ah, no. estuve entregando, eh, con, eh, colaborando en la entrega de reconocimientos de 40 años o más, y o había más. ahí maestros de 52 años de servicio. Y es una sensación extraordinaria. Realmente todos los que estamos aquí, eh, que tenemos una carrera, que tenemos una preparación, hay que recordarlo siempre que se lo debemos a las y a los maestros, esos que nos guiaron, que nos orientaron, que nos ayudaron, que nos cuidaron, que se convierten incluso en algunos casos en nuestro papá, en nuestra mamá, y que van contribuyendo a que seamos eh, mejores personas, mejores ciudadanos eh, y que tengamos una, una vida en sociedad y en colaboración de mejor manera. Claro. Y sin duda, pues bueno, a través del de CINADEP y de estos maestros que comparten su experiencia, su conocimiento y demás, van ampliando, van mejorando la sociedad del espacio donde están. ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cómo ve el SINADEP el tema de la violencia? Bueno, es, es indudablemente que nadie está ajeno, no solamente en México, en, en otros países, en el mundo entero, el tema de la violencia es algo que desafortunadamente ha tomado un papel protagónico en nuestras sociedades y debe ser una tarea de las sociedades mismas el tratar de abatirlo. Y ahí es donde cobra papel fundamental la escuela y particularmente el maestro. Claro. El maestro requiere de elementos que le permitan contribuir a orientar tanto a, a sus estudiantes como a los padres de familia sin dejar de reconocer que la... Principal responsabilidad de formación recae en los padres de familia porque son ellos los que deben ser, eh, estar atentos y ser cuidadosos del desarrollo de sus hijos y sus hijas. Claro, fíjate que en este plano de la violencia muchas veces nos hemos encontrado con que a veces los maestros eh, hemos perdido un poquito el liderazgo, ¿no? En, ese sentido, en este sentido, el SINADEV, ¿cómo abona a que el maestro recupere el liderazgo, recupere la autoridad? Fíjate que, que nos preocupamos mucho en el, el CINADE por esta parte y para empezar creamos eh, un perfil del nuevo docente, del docente de la nueva escuela mexicana, un docente ¿Qué? del siglo XXI, eh, que está conformado por 14 competencias. Algunas de esas competencias tienen que ver con saber comunicarse, saber escuchar, eh, ética. El, el trabajo de liderazgo, lo proactivo hacia los valores. Okay. Y entonces nuestra oferta educativa está centrada en identificar qué tan cerca o qué tan lejos estás de ese perfil y luego qué oferta o qué de las opciones formativas que tiene el SINADEP podrías tomar de las que ofrece el SINADEP o los que ofrecen casi sus 63 aliados, que son instituciones de reconocidísimo prestigio, que a través de esas alianzas permite que los maestros tengan becas hasta del 70% en su okay. oferta educativa. Muy bien. Y en este caso, la violencia contra la mujer. ¿Qué opina el CINADEP? ¿Cómo enfoca sus esfuerzos a disminuir este, este mal? Bueno, eso es una de, de nuestras dificultades más grandes en nuestro país, quizás por la cultura misma en la que hemos sido formados. Okay. Reitero que es un trabajo que debe venir desde casa donde la madre de familia le debe pedir a la hija y al hijo que sean los que, eh, cosas tan sencillas como tender una cama o lavar los trastes, y no usar frases como deja eso que le corresponde a tu hermana y no a ti, porque desde ahí se van sentando las, las bases claro. de la inequidad. Y en lo que respecta a los maestros, pues eh, les damos, eh, como te decía, diferentes recursos. Tenemos un portal incluso con estrategias didácticas muy acordes a que el maestro puede incorporar desde su planeación y en su trabajo diario okay. materiales diversos que le ayuden al, a la cuestión de equidad de género, de los valores, del respeto a la mujer, de la no discriminación, que además eh, no solamente se da en ese sentido, sino en la falta de una escuela inclusiva que reconozca la gran diversidad que tenemos y que somos. Claro Y además de esto, bueno, sabemos que sin duda el tema de, de la violencia se puede dar en distintos matices, distintas formas. ¿no? Y me queda claro que el CINADEP trata de erradicar este problema de la violencia. ¿no? Y ahora viéndolo en positivo, ¿cómo el CINADEP impulsa la cultura de la paz? Bueno, como te reitero, desde nuestra oferta educativa tenemos eh, alrededor en este momento de 14 cursos Bien. muy específicos, por ejemplo, uno muy interesante que se llama Educación para la Paz educación socioemocional, pero también tenemos un diplomado con estrategias muy particulares eh, que me gusta mucho, se llama Mindfulness, que trabaja filosofía para niños y pensamiento Bien. crítico. Okay. Y eso le ayuda mucho a las maestras y a los maestros a poder promover... Primero, ambientes de aprendizaje distintos a los que incluso pueden tener en casa. Ambientes más colaborativos, ambientes más, más participativos, diversos como somos en realmente en la sociedad, en la vida regular, en la vida cotidiana. ¿Qué? Y desde ahí, además, que se documenten estas experiencias. Te comento, es, me siento muy orgulloso de tener la oportunidad, de que tenemos una revista. Una revista hecha por maestros para maestros, donde la idea es que ellos puedan tener la oportunidad de narrar, de escribir okay. sus experiencias exitosas y que vamos compartiendo, no solo en ese tema, sino en muchos otros temas y cómo se vinculan. Tenemos una comunidad eh, social, una comunidad muy parecida al Facebook, pero donde la regla es compartir experiencias exitosas, hablar de problemáticas de maestros, cómo las han solucionado en uno y otro lugar. Y además hemos generado la posibilidad de que puedan platicar y dialogar un maestro de Baja California con uno de Tabasco, de Chiapas, que en la realidad sería prácticamente imposible, sin dejar de perder de vista que la tecnología es un medio y no el fin. El Así. maestro debe seguir promoviendo desde el humanismo esta posibilidad de integrarnos, desarrollarnos como personas ¿Qué? y contribuir a mejorar nuestros entornos. Muy bien. ¿Qué mensaje el Sinadev le puede decir a estos maestros en cuestión de esta cultura en favor de la paz? Bueno, el, el, no solamente el decirles, creo que tenemos que compartir okay. la responsabilidad, eh, incluir a los padres de familia en esta tarea. Okay. Brindarles herramientas, brindarles recursos didácticos, incidir en nuestros jóvenes, por eso varias de nuestras ofertas se han extendido ya. A, las familiares, a los familias direct, familiares directos de las y los trabajadores de la educación. Es decir, eh, un chico puede estar en inglés ya desde los 15 años, por ejemplo. Un chico ya de la escuela normal puede participar de nuestros, de nuestros cursos de educación para la paz, de educación socioemocional, la no violencia, el no bullying. Incluso en este momento estamos eh, terminando de pilotear una herramienta que es capaz de identificar al platicar con los niños, al cuestionar a nuestros niños y jóvenes el nivel de violencia que se está viviendo en el, en el salón y sí. de dónde viene. Y eso ayuda para que las maestras y los maestros con sus directores o sus directores con sus maestros puedan tomar decisiones desde los consejos técnicos escolares. Perfecto. Eh, ¿Dónde encontramos al CINADEP? El SINADEP el esencialmente eh, está en una plataforma, en un ecosistema virtual, porque no es una sola plataforma, okay. es www.sinadep.org.mx. Eh, tenemos presencia en todo el país. En la mayoría de, de los eh, estados hay espacios físicos a donde el maestro puede ir, eh, si no tiene internet en casa, puede ir a estos espacios para okay. trabajarlo, pero además pues hay la posibilidad de oferta semipresencial y presencial a través de un ejército de prácticamente tres mil tutores virtuales que de manera gratuita colaboran con sus compañeros maestros. Perfecto. Y pues bueno, doctor, el tiempo es un tirano como por ahí alguna persona diría. ¿Qué mensaje final quisieras compartirnos? Pues invitar a todas y a todos. Primero a reconocer la trascendencia e importancia que tienen los padres de familia, el trabajo que tienen los padres de familia. Segundo, que somos sus aliados, las y los maestros somos sus aliados, Bien. y que es un trabajo conjunto, pero los chicos, las chicas, los jóvenes, no se quedan fuera. También debemos aprender a escuchar, debemos colaborar todos. Sabemos en el caso de los adolescentes que luego atraviesan por una etapa complicada donde se están identificando a sí mismos, pero el contribuir todos, el promover la imagen eh, a favor de ellas y los maestros, que creo que contribuiría a que desde ahí, desde ellos, desde la escuela misma, se transformen nuestros entornos, porque eso somos, somos el ejército social, el ejército que puede contribuir desde las aulas eh, al trabajo de mejora de nuestras escuelas y de las sociedades. Sin duda, doctor. Pues bueno. Eh, ya lo escucharon, el CINADEV es una extraordinaria oportunidad para que los maestros se capaciten, se mejoren, pero sobre todo tengan toda una serie de elementos para brindarse a manos llenas, con generosidad, en el aula, que es en donde los chicos lo necesitan. El doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera, director general de la Fundación Sinadev, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Carlos, de verdad, gracias. Al, al profesor Ernesto, gracias a todo este gran equipo que posibilita que más y más maestros a través de estos recursos podamos conectarnos, podamos dialogar, podamos plantear nuestras inquietudes, y, pero sobre todo apoyarnos entre todos y como dijiste al principio, seguir aprendiendo juntos porque hay mucho que, mucho que hacer y mucho que transformar. Así es. Y pues bueno, como ya bien lo dijo el doctor, agradecemos una vez más a don Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades al equipo de DGTV TV por su profesionalismo y a ti que nos permites entrar a través de las distintas pantallas que tengas para poder acceder y estar contigo. Muchas gracias y hasta la próxima.